Merhaba, ben Zebella. Yeni Elif Mobil uygulaması artık App Store ve Google Play'de. Elif. Papá, estoy contenta porque Tuxé ahora está con su madre. Vi que se alegró mucho cuando corrió a abrazarla. Me gustó mucho por fin verla sonreír. También a mí me dio mucho gusto. Yo pude encontrar a mis padres. Y Tux está con su madre. Elif, ¿qué pasó? Es que me acordé de Hamid. Él está solo. No tiene a nadie, ni papás. Por desgracia no tiene. ¿Quién es Hamid? Creo que les he comentado de él. Hamid fue quien me ayudó a encontrar a Elif. Ah, ¿en verdad? Sí, así es. Ese niño para mí es como un ángel. Pero, por desgracia, él no tiene a nadie. Qué complicado. Sin padre y sin madre, qué terrible. Es una vida dura. No tiene a quien acudir ni quien lo ayude. Ojalá que alguien lo encuentre. ¡Ah, señora Rabia! Pero usted a Hamid sí lo conoce. Igual, Insi, pero... ¿Yo también? Ay, ¿en serio? Pero no lo recuerdo, linda. Sí lo había visto. Un día en la calle me encontraba perdida y alguien me llevó a casa. Hamid es el niño que me llevó. Ah, lo recuerdo. Hamid es mi amigo. Oh, en verdad, ya me acordé. Y la verdad es que si no hubiera sido por la ayuda de Hamid, hubiera tenido que seguir mendigando en las calles, mamá. Ay, que ese niño sea bendecido. Espero que así sea porque Elif está con nosotros. Qué bueno que te ayudó. Esos días quedaron atrás, Elif. Ya no te preocupes. Pero lo extraño mucho, papá. Solo espero que no siga viviendo en el mismo lugar con el señor Mahmoud. Elif, ¿y Hamid en dónde está? ¿En dónde está viviendo, sabes, cariño? Con un señor, con él está viviendo. ¿Con un señor? Así es. El que forzó a mi hija a mendigar. Siempre golpea a todos los niños. Y no deja que los niños coman ni un poco. Oh, eso es algo inaudito. Se debería castigar a esas personas. Y Hamid no tiene ningún lugar a donde ir. Él está solo. Me encantaría poder ayudarlo, papá. No es cierto. Conozco a alguien llamado Mahmoud. Sí, o le dicen Zenón. Él conoce a todos los niños, así que quizá conozca a su hija. Pero eso es todo lo que sé. Y dígame, ¿dónde puedo encontrarlo? Vive muy cerca de aquí. ¿Exactamente dónde está? Al fondo, al otro lado de la calle. Está bien, pero ¿me puede decir cómo llegar? Por esa calle. Siga hasta el fondo y después gira a la izquierda. Verá un monumento. Es muy antiguo, señor, y muy grande. Y ahí vive enfrente, señor. Dígame. ¿Usted es el señor Mahmoud? Así es. Alguien me dijo que aquí lo podía encontrar. ¿Usted a qué ha venido? Estoy buscando a una pequeña. ¿Usted no la ha visto por casualidad? No, nunca la he visto. Quisiera pasar a buscar. Usted no puede pasar. Solo voy a pasar un momento. ¡Váyase de aquí! ¡No puede pasar a mi casa! ¡Muévase! ¡Voy a pasar! Eso no puede ser verdad. Hermano, dinos, ¿qué sucede? Bueno, sé dónde puede estar. Yo conozco esa casa. ¿Cómo? Papá, ¿pero cómo lo sabes? Ah, no puedo creerlo. Cuando salí a repartir las fotografías de Elif, un señor me dio su dirección. Fui a su casa. ¿Qué? Cuando toqué la puerta, él me abrió. Entonces le mostré una fotografía de Elif. Él me mintió. Me dijo que no la conocía. El hombre no me dejó entrar. Así que entré a la fuerza, pero no había nadie. No puedo creerlo. Papá, ¿en verdad estabas ahí? Así es, amor. Entonces, pudimos haber encontrado a Elif desde hace meses, ¿verdad? Si tan solo hubiera sabido que estabas ahí, habría hecho que ese hombre pagara por todo. ¿Cómo lo habría sabido, hijo?
Pero ya no tienes por qué angustiarte. No tiene caso que te desgastes. Afortunadamente, Elif está aquí con nosotros. La señora Lillet tiene razón. Ahora que sabemos en dónde vive, podríamos encontrar a Hamid. ¿Es en serio, mamá? Tenemos que ayudar a Hamid, papá. Por favor, ayúdalo. Ya no te preocupes, Elif. En cuanto amanezca, iré a buscarlo, pequeña. ¡Muchas gracias! Te amo, mi vida. Va a salvar a un niño huérfano. Muy pocas personas deciden hacer eso. Deseo que su gran corazón sea bendecido. Amén, amén. Hamid estará muy contento. ¡Juray, déjame! ¡Juray, por favor, me lastimas! ¡Juray, por qué estás haciendo esto! ¡Si tú no eres así! ¡Mira, mis padres han de estar preocupados por mí! ¡Déjame ir, por favor! Esto te pasa por engañarme, ¿comprendes? ¡Así que deja de insistirme! ¡Escúchame! ¡Te voy a hacer pagar, Pelín! ¡No, Juray! ¿Qué te sucede? ¿Por qué? ¡Lo único que estás haciendo es lastimarme! ¿Crees que tratándome así vas a hacer que te ame? ¿Qué es lo que has dicho? ¡Deja de llorar! ¡Basta! ¡Te quedarás en este lugar hasta que me digas que me amas!